La noción completa de las camionetas y SUVs deportivas, aún nos impresionan, ya que la lógica de tal concepto, es como la de pintar rayas de carreras a una podadora, o instalar un V8 en una minivan, trayendo como respuestas, varias preguntas con el por qué. ¿Por qué querer ir tan rápido en un vehículo con tan alto centro de gravedad? ¿Por qué pedir una versión deportiva de algo tan pesado? ¿Por qué pedirle tomar las curvas con aplomo, a un vehículo que por naturaleza tiende a voltearse? Tal vez esa descomunal aceleración sea aceptable, pero cualquier respuesta a todo lo demás, no deja de sonar a locura. Analizaremos algunas de estas SUVs, que al igual que el abejorro, hacen algo que por naturaleza no deberían de hacerlo, pero, al igual que el abejorro, lo hacen porque ellos no lo saben, o simplemente porque quieren. Presentado como una SUV de gama alta de Chevrolet, se diferenciaría de su hermana Suburban, al enfocarse como vehículo recreativo, compitiendo con la Grand Cherokee, ya que presentaría una versión de tracción completa, que sería adicionada con un LS2, mismo motor que venía de serie en el Corvette C6, motivo por el cual habría sido denominada SS, siendo la primera vez que una SUV de producción, usaría la insignia de Super Sport. Al portar un LS2, la Trailblazer, emplearía una caja Hydramatic 4L70 de 4 velocidades, con un diferencial central Torsen, con un sistema que divide el par entre las ruedas delanteras y traseras cuando es necesario. Lo anterior solo fue posible, gracias a que la transmisión fue desarrollada para manejar la alta potencia, y el alto torque de vehículos de gran rendimiento, aparte, de que emplearía materiales especiales de alta resistencia tratados térmicamente, que garantizan un cambio suave y confiable, acompañado por una suspensión más rígida, con altura reducida. La SS, estuvo disponible con tracción trasera o completa, que le dio tiempos de 0 a 100 en 5,4 segundos, y el cuarto de milla en 13,9 segundos, al menos en la versión de tracción trasera, que si bien no es un bólido al alcanzar las 130 millas por hora, es de esperar que la velocidad punta, no sea empleada constantemente, a diferencia de las capacidades de aceleración, que en esta clase de vehículos son factores de compra. Sin duda, una SUV poco convencional, pero que tiene todo para competir con sus homólogas de alto presupuesto, porque claro, la Trailblazer tiene la ventaja, del bajo costo de mantenimiento, clásico de los deportivos americanos. La Street and Racing Technology, V8, de la Grand Cherokee, debutó en el Auto Show de Nueva York en 2005, este, sería desarrollado con un V8 Hemi de 6,1 litros con 420 caballos, que contaba con amortiguadores y frenos de performance. La transmisión sería una W580 con 5 velocidades de Mercedes-Benz, y una caja de transferencia exclusiva NV146, con un sistema electrónico de tracción especialmente diseñado, con un árbol de transmisión fortificado Dana 44, con neumáticos de alto rendimiento. Una prueba del modelo de 2006, produjo un 0 a 100 en 4,6 segundos, y un cuarto de milla con 13,2 segundos, convirtiéndolo en el vehículo de aceleración más rápido dentro de la familia SRT8, siendo superado solo por el Viper SRT10. La SRT8, no emplea regulador de velocidad electrónico, dejando como límite las revoluciones del motor, alcanzando en la línea roja, 270 km por hora. Posteriormente, la cuarta generación presentaría una nueva versión, que sería más poderosa, con un 0 a 100 en 4,5 segundos, y el cuarto de milla en 13,4 segundos. La nueva Cherokee, elevaría sus prestaciones, al introducir un Hemi de 6,4 litros con 470 caballos, que mejoraría su rendimiento de consumo. El buen comportamiento, se debe a que el chasis WK2, sería desarrollado en conjunto con Daimler, compartiéndolo con el Mercedes ML, exhibiendo suspensión independiente en las cuatro ruedas, con sistema de tracción total Quadra Track, y una suspensión neumática ajustable Quadra Lift.
En 2017, Jeep presentó el nuevo Grand Cherokee SRT Trackhawk, en el Auto Show Internacional de Nueva York. Gracias a la unidad de potencia Hellcat Hemi, de 6,2 litros con 707 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión ZF de 8 velocidades, la vuelven el modelo de mayor rendimiento hasta la fecha, colocándolo como una de las SUVs más poderosas del mercado. La Cherokee SRT 8 se ha convertido en el estándar de prestaciones de las SUVs, mostrándose como el modelo de entrada para los entusiastas de estas. Previo al ML63 AMG, se presentaría la ML55 AMG, versión de alto rendimiento de la primera generación, que portaría un motor V8 de 5,4 litros fabricado por AMG, con carrocería modificada y otras características de alto rendimiento. La nueva AMG, fue introducida como una edición limitada, que instalaría el clásico V8, que previamente, con sus versiones anteriores, habían establecido un nuevo estándar de SUVs deportivas. Este todoterreno desarrollado por Mercedes AMG, es sinónimo de deportividad y lujo, al más alto nivel. El motor AMG de 6,3 litros, genera una potencia de 500 caballos, y un par máximo de 630 Nm. Concibiéndolo como el 8 cilindros de aspiración natural, y de producción más potente de su época. Además, sería acoplado a una transmisión automática, AMG SpeedShift 7GT, que le daría una aceleración de 0 a 100, en solo 5 segundos, y una velocidad máxima de 250 km por hora, limitada electrónicamente. Esta versión continuaría evolucionando, hasta mostrar la variante de 5,5 litros biturbo de AMG, con 520 caballos, y un par máximo de 700 Nm, con la posibilidad de incrementar sus prestaciones casi en un 10%. A pesar de su bajo desplazamiento, el uso de los sobrealimentadores elevaría el par, y con una transmisión AMG SpeedShift MTC7, promete el 0 a 100 en 4,8 segundos. Contrariamente a lo pensado, este nuevo AMG, mejora su rendimiento, afrontando los nuevos estándares de consumo, con la inyección directa de combustible. Curiosamente, la tercera generación no solo abandonaría el V8 atmosférico, ya que el término ML sería cambiado por el de GLE. La cuarta generación de esta SUV, promete mejores prestaciones, al aumentar la carga tecnológica, permitiendo elevar la potencia y la velocidad, a un lado con las mejoras de estabilidad y seguridad en la conducción. Sin duda, una variante que llegó para quedarse, y que toma su lugar entre las SUVs deportivas, que traen como aditivo, el lujo, fiabilidad, y performance de Mercedes-Benz AMG. Okay, that's good. Grandes tomas de aire para los radiadores e intercoolers, el X5M se diferencia de su versión normal por su aspecto radical, y sus grandes prestaciones. Fue presentado a la prensa en el Auto Show de Nueva York en abril de 2009, y era en el momento de su lanzamiento, el automóvil más potente de su clase. El M, ofrece el V8M Twin Power, un 4,4 litros y doble turbocargador, que entrega 547 caballos, y una transmisión automática M Sport de 6 velocidades, optimizada para el rendimiento, con el sistema xDrive, que fue ajustada con un control de lanzamiento para máxima aceleración, misma que va de 0 a 100, en 4,2 segundos, y un cuarto de milla de 12,2 segundos, al mismo tiempo el sistema puede distribuir la potencia de forma variable en los ejes delantero y trasero, para evitar la tendencia al sobreviraje, o al subviraje, previo al uso del DSC.
el X5M, se convertiría en un modelo permanente y con futuras actualizaciones, ya que al presentarse el nuevo X5, su variante M, mejoraría sus prestaciones, iniciando con un V8 de 4,4 litros, con 567 caballos de potencia, lo que lo convertía en el motor más potente jamás desarrollado para un BMW de tracción total. Portan tecnologías como M-Twin Power Turbo y Valvetronic, que ayudan para entregar un tiempo de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Literalmente, para conducir el X5M, hay que dudar de las leyes de la física, porque si no fuera por la tecnología, este mastodonte sería tan dócil como un toro de lidia. Inicialmente, fue visto como un monstruo irracional de la marca de Stuttgart, y que para muchos, sus capacidades reales como vehículo off-road, quedaban como adorno, ya que sus potenciales clientes, no eran muy propensos a tomar viajes fuera de las ciudades o de las carreteras. Aún así, la versión turbo ofrece sistema de tracción completa con diferencial de bloqueo, suspensión con sistema ajustable, y una transmisión Tiptronic automática de 6 velocidades, que en la versión S, entrega un 0 a 100 en 5 segundos, y 275 km de velocidad máxima. Para este V8 de 4,5 litros, emplea un sistema de lubricación por cárter seco y sincronización de válvulas variables, además de que está turboalimentado, típico en las versiones performance de Porsche. La versión S, de 513 caballos, fue construida en 2006, para competir con el Mercedes-Benz ML63 AMG, y tomar parte en la lucha de las SUVs deportivas. En 2008, se reveló un modelo Turbo S actualizado en el Auto Show de Beijing, con un motor de 4,8 litros que produce 540 caballos de potencia, y que acelera de 0 a 100 en 4,7 segundos, con la opción de frenos de cerámica. La Turbo S evolucionó presentando una versión de 545 caballos, que eventualmente aumentaría a 560, con unos descomunales 850 Nm, respaldado con innovaciones en la transmisión automática Aisin Tiptronic S, que mejorarían la aceleración de 0 a 100 en 4,1 segundos, con una máxima de 284 km por hora, acercándolo a niveles semejantes de deportivos convencionales. La Cayenne se mantiene estable, ya que posee sistemas que ajustan la altura y modifican la rigidez de la suspensión, además de que reparten el par y la respuesta del freno de manera eficiente. Esta SUV presentó la tercera generación de 4 litros, que iguala las prestaciones de la versión anterior con 545 caballos, que sorprendentemente con una adición híbrida, mejora la aceleración de 3,9 a 3,7 segundos, tiempos similares a los del 911, una auténtica máquina de incongruencia que desafía la lógica. Hoy en día, un V12 diésel puede parecer una monstruosidad y algo inimaginable, pero ya tuvimos en 2007 un proyecto descabellado de Audi, el Q7 V12 TDI, con 500 caballos y 1000 Nm de par, palabras que pueden llegar a sonar como un proyecto americano y no de los chicos de Ingolstadt, pero como tal, ya tenía historia al conquistar las 24 horas de Le Mans con un propulsor con tecnología similar. Desde aquel triunfo del R10 TDI, Audi apostaría con fuerza por el diésel en Estados Unidos, con el único motor diésel V12 TDI de producción en serie, que utilizaría tecnología para tratamiento de emisiones diésel, perfeccionada conjuntamente con Volkswagen y Mercedes-Benz, bajo la etiqueta de Bluetech.
el V12, sería desarrollado a partir del V6 TDI de 3 litros, pero compactándolo y cambiando el ángulo del V12, pasando de 90 a 60 grados, para que pudiese entrar en el vano motor del Q7, y como no podía faltar, estaba sobrealimentado con un doble turbocompresor, que aceleraba de 0 a 100 km por hora en 5,5 segundos. El vehículo conceptual apareció originalmente en el Salón del Automóvil de París de 2006, con la idea original de venderlo en Norteamérica, pero el estimado de ventas era tan bajo que no se llegó a homologar. El Audi SQ7 TDI es por ahora el máximo modelo TDI de la marca, portando un V8 TDI con dos turbos y un compresor eléctrico que entrega 429 caballos con unos respetables 900 Nm a 3250 revoluciones por minuto, que sin lugar a dudas lo vuelven el heredero espiritual del V12 TDI, además de que aplica la tecnología de los compresores eléctricos. Una brillante estupidez, palabras discordantes pero ciertas, ya que la gran carga tecnológica del Q7 hacen que sea posible la conducción de este rinoceronte, que se extinguió, pero que sus atributos la vuelven una bestia mitológica.